extraordinaria mujer natural de Artemisa, que llevó como nombres de guerra la delegada de Vuelta Abajo y general Yeyena, constituía toda una leyenda en Cuba y la emigración durante la Guerra de Independencia de 1895. Esta insigne patriota era Magdalena Peña Redonda. El 22 de julio de 1846 nació en Quebracha, hija de un capitán del ejército español y una descendiente de franceses que habían llegado a estas tierras de Vuelta Abajo para cultivar café. Desde muy joven dio muestras de su posición contraria al colonialismo y una vez cumplidos los 15 años, al casarse y vivir en La Habana, pudo estrechar relaciones con personalidades del movimiento independentista. Realizó viajes a los Estados Unidos y allí estableció relaciones conspirativas con Martí y otros patriotas. Los criterios del Partido Revolucionario Cubano eran positivos acerca de la organización conspirativa en Vuelta Abajo y el papel de Magdalena como delegada. El apóstol expresó su satisfacción y admiración cuando en un ejemplar de los versos sencillos escribe: "A la señora Magdalena Peña Redonda, modelo de paciencia y de patriotismo. Su amigo respetuoso, José Martí". El 23 de junio de 1896, Maceo le escribe una carta donde le comunica: "He tenido el gusto de recibir su atenta carta del día 22, que contestaré luego. Por lo pronto le remito con el comandante Alfonso 100 pesos y daré órdenes necesarias para que sea usted habilitada con fondos suficientes. Le agradeceré me remita una cuadrícula y una caja de plumas". Magdalena demostró su astucia y valor en numerosas ocasiones. Particularmente difíciles fueron los cruces de la vigilada trocha Mariel Majana, donde fue requisada por los españoles en más de una oportunidad mientras llevaba con ella importantes informaciones para el campo insurrecto. Dirigió la red de apoyo a la insurgencia en la provincia, trasladando información y vituallas a los mandos cubanos. Como dato curioso, firmaba sus cartas bajo los seudónimos Benito Gómez y Máximo Juárez, en alusión a los nombres de los patriotas mexicano y dominicano. Finalmente, al ser delatada, fue hecha prisionera y llevada a la Casa de las Recogidas en La Habana, donde compartió prisión con otras destacadas independentistas hasta el fin de la contienda. Allí se convirtió en una líder y defensora de las mujeres. Su empeño estuvo siempre en conseguir la libertad de Cuba. Según sus propias palabras, "habré conseguido el supremo bien de la tierra". Durante los años siguientes, continuó luchando por el proyecto de República Martiano, condenando como periodista la conducta de los gobernantes hasta su muerte. El 7 de septiembre de 1937, fallecía una heroína de Vuelta Abajo.